Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista de periodismo de la Escuela René Schneider. Mi nombre es Natalia Cáceres y les cuento que nuestra invitada es una apasionada por la música, la ganadora de la segunda temporada de The Voice Chile, y queremos conocer más sobre su vida. Bueno, sin más preámbulos, démosles un gran aplauso a Javiera Flores. ¿A qué edad y cómo descubriste que tenías talento para el canto? Mira, todos dicen siempre que cantan desde muy chica. Yo no me acuerdo desde que empecé a cantar. Solo recuerdo que a la edad como de los 9, 10 años recién empecé a sacar la voz. Entonces, más o menos de ahí empecé a cantar, pues, desde los 9, 10 años. Y cantaba en los colegios, en mi jardín cantaba y participaba en los festivales de la voz. Y ahí descubrí que yo podía cantar, que tenía voz para el canto. ¿Cómo eras tú cuando tenías nuestra edad? Yo era revoltosa, muy revoltosa y muy inquieta. Sí, yo cuando tenía su edad era demasiado inquieta y quería hacer de todo al tiro. Quería también que me regalaran todo y pero es una etapa, o sea, todos pasamos por esa etapa. ¿Qué recuerda de su paso con enseñanza básica? Yo recuerdo que no me portaba mal y tenía buenas notas hasta quinto básico. Después quinto básico me volví loca y empecé a sacarme malas notas. Pero ustedes no tienen que dejar de estudiar y tienen que sacarse buenas notas porque es súper importante. Sabemos que fuiste víctima del bullying. ¿Qué consejo le das a los niños que en este momento sufren de bullying? Es muy difícil, es muy complicado esta etapa. Y cuando uno más necesita gente, uno no la tiene. Entonces que traten de buscar apoyo, que si ven a alguien que está mal, ayúdenlo, que hablen con él, que dejen que él se exprese y busquen ayuda. En verdad es lo que uno más necesita, ayuda. Al principio no creías que podías ganar el The Voice Chile. ¿Qué lección te quedó luego de ganar el programa? Mi familia me obligó a inscribirme al programa porque yo no quería. Tenía miedo de que no quedara o que me fuera mal. Y no, eso son cosas de la cabeza nomás. O sea, si tú querís cantar, si tú querís estudiar periodismo, tú dale para arriba nomás. Tapa tus oídos, que nadie te diga que no lo puedes hacer porque tú solo eres el dueño de tu destino. ¿Qué le dirás a los niños y niñas que tienen talento musical y que no están seguros de seguir su vocación? Me pongo en posición de ellos porque yo también pasé por eso. Es muy complicado saber si tú quieres seguir lo que te gusta, porque hay gente detrás que siempre está tirándote mala onda o te están diciendo que no puedes hacerlo. Luego, como respondí en la pregunta anterior, es tú eres dueño de tu destino, tú tenés que tapar tus oídos. Si a ti te gusta cantar, tú tira para arriba sin inseguridades ni nada, solo tú sabes lo que va a pasar. Por último, agradeciendo tu visita y disposición, les enviarías un mensaje a los alumnos de la Escuela René Schneider. Hola chicos. Sí, hablando de toda esta entrevista, lo que más les voy a decir es que si ustedes de verdad quieren estudiar, no sé, música, periodismo, quieren ser futbolistas, quieren estudiar lo que ustedes quieran, háganlo, no tapen sus oídos y no escuchen a los demás, porque ustedes son los que tienen aquí su destino. Entonces, tiren para arriba y busquen ayuda, estudien. Porque es importante, saquen todas las notas, terminen su cuarto y eso. Un besito. Gracias por la invitación. Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loca cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tus bellezas, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era la única, con otra compartías tu amor. Traicionero, ay, traicionero, ¿por qué razón te amo como una loca? Traicionero,
Tu amor.